Gracias por mantenerse en nuestra sintonía de inmediato. Avanzamos con más de su programa Buenos Días y lo vamos a hacer escuchando parte de las declaraciones que ofrecía el presidente de Interlaces, quien aseguraba que el chavismo sigue siendo la fuerza política, social y simbólica más representativa del país, pero no la electoral. Vamos a escuchar a continuación. Poco más del 70% de los venezolanos piensa que el país va por mal camino. Los principales problemas para los venezolanos son los de orden económico, específicamente el desabastecimiento de alimentos y medicinas y la inflación, junto a la inseguridad, que sigue siendo un problema muy importante, que preocupa mucho a los venezolanos. El chavismo sigue siendo hoy la fuerza social, política y simbólica más significativa del país. Es quizás la única fuerza social y simbólica que incluso existe en el país. Frente a ese descontento. Incluso frente a ese descontento. Porque la gente no rechaza el modelo, no cuestiona el modelo, no está en contra del modelo de inclusión social. La gente lo que quiere es que el modelo funcione. ¿Okay? Cuando hacemos investigaciones acerca del respaldo hacia lo que podemos llamar el legado del comandante Chávez, los niveles de aprobación, de aceptación, de respaldo llegan a 3 de cada 4 venezolanos, poco más del 70%. Este país durante los últimos 15 años, 18 años, se reconfiguró política, simbólica y socialmente. El país es chavista, aún cuando no sea hoy una fuerza electoral mayoritaria. Hoy la fuerza electoral mayoritaria tampoco es la oposición, es el descontento. La oposición se beneficia de los desaciertos, de los errores en el desempeño económico del gobierno bolivariano. La gente no vota por la oposición, vota para castigar, para mostrar su desacuerdo con un desempeño económico determinado. Por eso la oposición no termina de convertirse en una... Escuchamos parte de las declaraciones del presidente de Interlaces, quien aseguraba que el chavismo sigue siendo la primera fuerza política, social, independientemente de la situación en la cual se presenta el país. Aseguraba que el chavismo no representa una fuerza electoral, pero tampoco la oposición, sino esa parte de la población que manifiesta ese descontento. Nosotros queremos preguntárselo al diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Lara por Acción Democrática, Filiberto Peña, ¿qué opina ante estas declaraciones? Bueno, a mí me parece muy bueno que diga que el 70% de los venezolanos están con el gobierno. Que le recomiende a Maduro que llame de elecciones. Que se lo diga. Que utilice ese 70% para decirle a Maduro y convencerlo de que sí están bien en Venezuela. Y vamos a elecciones para ver si ese 70% va a respaldar al gobierno. Eso es muy fácil. Pero él también estaba asegurando que ni el gobierno ni la oposición tampoco. La oposición está haciendo su trabajo en la calle con el fin de reclamar todos los derechos conculcados por parte del gobierno al país. Y nosotros, esa es nuestra responsabilidad política. Y el país está respondiendo ante los planteamientos que ha hecho la oposición. Un 70% de respaldo para el gobierno significa un triunfo electoral exitosísimo. Me parece excelente, pero díselo al gobierno, dígale al gobierno que ese 70% de los venezolanos quiere, que está complacido con el gobierno, con la obra del gobierno, que vayan a elecciones para ver qué van a responder, para que tú veas cómo se llevan una pela. Este es un modelo excelente. ¿Cuál modelo? Un modelo que acabó con el país en 18 años. ¿Cómo captar a todas aquellas personas que no tiene apoyo en el pueblo venezolano? Diputado, ¿cómo captar a todas aquellas personas? Un modelo que tiene hambre, un modelo que no tiene medicina, un modelo que no tiene seguridad, un modelo que no tiene constitución, un modelo que es irrespetuoso, un modelo agresivo, un modelo que le niega los derechos a los venezolanos. Y es que en ese tema existe parte de la población que no se identifica ni con el chavismo, el oficialismo, ni con la oposición. ¿Cómo captar entonces a ese grupo de venezolanos? ¿Cómo captarlos? Pero es que tú vas a la calle y tú ves, tú sacas cuenta, tú dices, millones de venezolanos están en la calle, mayoritariamente, para decirle al gobierno que no lo está haciendo bien. Esa es la mejor encuesta que tú tienes. Esa es la mejor encuesta que nosotros podemos ver. El llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a los venezolanos para manifestar contra el gobierno y vamos a la calle. Y el gobierno los está viendo y lo niega. Quisiera preguntarle sobre los resultados, porque usted manifestaba que en 60 días ya casi de protestas pues no se ha logrado nada en concreto porque el gobierno no acata sus exigencias. ¿Cuántos días de protesta hacen falta para que ahora el gobierno sí considere las exigencias que ustedes están planteando?
cuál es el mensaje del país. Porque en 60 días de protesta se han generado muchísimas muertes y se ha generado mucha violencia, a pesar de que ambos sectores han dicho que no tienen nada que ver con las convocatorias que han hecho. Por supuesto que te tengo que decir que nosotros vamos a seguir en la calle. Nosotros no tenemos una fecha, una meta, un día para saber cuál va a ser la respuesta del gobierno. La respuesta la tiene que dar el gobierno. El gobierno tiene que ver que los venezolanos estamos exigiéndole todos los días comida, todos los días medicina, todos los días respeto a la Constitución, todos los días libertad para los presos políticos, todos los días que se resuelva el canal humanitario. Eso lo está viendo el gobierno, que eso es lo que nosotros queremos. Esa es la esperanza del país, de que un gobierno cambie completamente para satisfacer todas las necesidades que tenemos los venezolanos. Nosotros no podemos decir vamos a estar hasta el domingo en la calle o hasta el sábado. Nosotros vamos a estar en la calle hasta que se nos den todos nuestros derechos, se nos regresen todos nuestros derechos, y derechos que son democráticos, constitucionales, y que sin ellos nosotros no le vamos a aceptar al gobierno ningún movimiento a favor de ellos y en contra de nosotros. El gobierno, o en este caso el presidente de la República, manifestaba que la oposición está secuestrada por un grupo de delincuentes. ¿Cuál es la respuesta que usted da a estas declaraciones del presidente de la República? Yo no sé si o es que yo no veo televisión o es que los venezolanos tampoco prenden los aparatos de radio o de televisión. Pero aquí los delincuentes son otros. Los señalados por los organismos internacionales en materia delictual son otros. No somos los miembros de la oposición. Yo puedo ir a los Estados Unidos tranquilo. Yo puedo ir a cualquier parte del mundo tranquilo. Yo no sé si Tarek, yo no sé si Maduro, yo no sé si Cabello, no sé si el otro puedan ir a los Estados Unidos tranquilo o a cualquier parte del mundo. Porque a mí, ni a nosotros, ni al liderazgo nacional ha sido señalado como delincuente por los organismos internacionales que tienen seriedad y responsabilidad ante los delitos que cometen los ciudadanos, y ellos los pueden señalar con mucha prueba. Hablando de organismos internacionales, se tiene previsto la reunión de 18 cancilleres en la Organización de Estados Americanos para debatir la crisis que actualmente vive nuestro país. ¿Se tendrán resultados positivos de estas reuniones realizadas por los cancilleres? La idea es que los organismos internacionales, basándonos en los tratados que son de fiel cumplimiento por parte de Venezuela, que tienen rango constitucional, Venezuela obedezca a los lineamientos de estos organismos. No se trata de invasiones, ni se trata de que vengan fulanos o sutanos o los soldados o los marines a invadir a Venezuela. Se trata del cumplimiento que tú tienes como Venezuela, como país, que eres firmante de esos acuerdos internacionales, de que respete lo que allí hemos acordado desde el punto de vista y de rango constitucional. Se trata de que los organismos internacionales le exijan a Venezuela el cumplimiento de los mismos, porque estamos cayendo en una desobediencia inconstitucional, porque es una norma que está establecida en materia de rango de diputado, pero no es contradictorio, porque usted en un bloque anterior aseguraba que los venezolanos deben ser quien resuelvan sus propios problemas. Sin embargo, por otra parte, o las acciones que han realizado otros miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, continúan realizando ese llamado y ayuda a otros organismos en materia internacional. Entonces, ¿no es contradictorio? Te estoy diciendo que Venezuela es firmante de los acuerdos y tratados internacionales. Cuando tú vas a un organismo como esto, es porque Venezuela es parte de esos organismos y es parte de esos tratados. Cuando yo te digo que hay que respetar los tratados internacionales, es porque tienen rango constitucional y obedecen a la norma constitucional. Lo que quiere decir con esto, que no hay contradicción en que un organismo internacional le haga un llamado a Venezuela de participación, que se abra democráticamente y que escuche a los venezolanos en todo lo que nosotros le estamos planteando, porque eso está firmado por ellos, y no solamente por ellos, sino también por quienes han estado en el gobierno anteriormente. Bien, diputado, en este momento nos corresponde realizar otra pausa. Usted puede escribirnos a través del 0412-510-2583, formule sus preguntas. Al regreso continuaremos conversando con el diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Lara por el Partido Acción Democrática, Filiberto Peña. No se aparten.